Excelente tarde tengan todos y todas a esta hora. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a su amigo Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a Prevenir es Salud. El día de hoy tenemos un tema muy interesante como todos los días, pero muy peculiar, algo que no habíamos tocado en estos transcurso de casi 2 años de estar al aire. Vamos a seguir hablando sobre las enfermedades genéticas. Creo que la semana pasada abordamos este tema, tuvimos al doctor Gerardo Mejía y nuevamente lo tenemos aquí para hablar de este tema tan complejo y tan amplio como son las enfermedades genéticas más comunes en nuestra niñez. Hoy vamos a estar hablando sobre el trastorno de la diferenciación sexual. Dentro de este trastorno está el síndrome de insensibilidad androgénica. Tenemos al doctor Gerardo Mejía, como les dije, bienvenido doctor. Muchas gracias. Un placer tenerlo nuevamente. Igualmente para mí siempre estar aquí para dar a conocer a la población estos aspectos que son muy importantes. La semana pasada estuvimos hablando de las enfermedades genéticas más comunes de los niños. Usted me refería que son las enfermedades esqueléticas, el síndrome de Rubinstein-Tein. Así va. Rubinstein-Tein. No lo he pronunciado bien. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos de la diferenciación sexual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso, doctor? Bueno, es importante mencionar que cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se establece el sexo, le llamamos el sexo cromosómico de la persona. Los espermatozoides traen 23 cromosomas, los óvulos también llevan 23 cromosomas y al unirse se forman 46 cromosomas, que es el número cromosómico normal del humano. El último par, que es el 23, se compone de los cromosomas que llamamos cromosomas sexuales. XX en la mujer, es decir, el espermatozoide lleva un X y el óvulo lleva un X. Y XY en el varón, el espermatozoide lleva Y y el óvulo siempre lleva X. Entonces, en dependencia de eso, va a ser varón o va a ser mujer. Pero la cosa no es tan sencilla, porque en algunas ocasiones, ese cromosoma X o ese cromosoma Y puede llevar una alteración, una mutación genética que haga que la persona no se forme como lo que realmente debería ser desde el punto de vista de sus estructuras sexuales. Entonces, a esas alteraciones son las que llamamos trastornos de la diferenciación sexual. Precisamente, doctor, usted me dice que el cromosoma sexual, el par 23, es uno de los últimos en formarse cuando se está formando genéticamente el ser humano. No. Cuando se une el óvulo y el espermatozoide, ya van los 23 y ya van los 23. Simplemente la información genética de la mamá se fusiona, se une con la del papá y eso va a establecer toda la información genética para que se formen todas las estructuras del cuerpo y para que funcionen también esas estructuras. No es 23 porque es en tiempo que se van formando, sino porque ya está establecido un orden en base al tamaño del cromosoma. Los primeros son los más grandes, el 1, el 2, el 3, el 4, y los últimos son los más pequeños, con la excepción del X, que no es tan pequeño. El Y sí es un cromosoma bastante pequeño. Entonces, a eso es que se debe la numeración que tienen. Entonces, hay un asunto bien interesante también, y es que aunque el X y el Y vayan normales, sin ningún problema, las primeras semanas, las primeras 8 semanas del desarrollo embrionario, la gónada, en este caso hablamos de gónada, el testículo en el varón, o el ovario, en la mujer, mientras se está desarrollando en esas primeras 8 semanas, tiene las mismas características. Es decir, si nosotros tomáramos a un embrión que se interrumpió, que se perdió espontáneamente a las 6 semanas y revisamos su gónada, no podríamos saber si era varón o era mujer.
Si le hacemos el examen de cariotipo, nos va a salir que era XX o que era XY. Pero con la gónada, con el estudio de la gónada, no podemos saberlo. Es decir, el testículo y el ovario son igualitos las 8 primeras semanas de vida. Correcto. Por razón, los médicos, cuando la mujer va a su chequeo prenatal, le dicen que hasta después de los 4 meses puede ser. Es muy difícil. Si es niño o niña. Sí, sí, precisamente así es. Por eso que está explicando usted. Parte de eso, pero también porque todavía no están formadas las estructuras que ellos pueden ver con el ultrasonido para darle el sexo en un embarazo. Precisamente, ¿cuándo es que se forman ya la estructura del sexo, doctor? Después. A partir de la novena semana, empieza entonces un proceso que en el varón es mucho más dinámico que en la mujer. En el varón, un gen muy importante que tenemos los varones, que se llama SRY, ese es el nombre que está establecido. Científicamente, SRY. Ese gen que está en el cromosoma Y, es decir, ese gen no lo tienen las mujeres, que son XX. Ese gen es el más importante, no es el único, pero es el más importante para determinar la masculinidad. Entonces, algunas veces puede ocurrir que un varón, esto solo pasa en los varones, que tienen un X y un Y, y que ese X y ese Y, esos dos cromosomas, en algún momento determinado tienen que intercambiar información genética de una parte muy específica, información del Y, que no se debería de mover erróneamente, se mueve al X. Y si se mueve el SRY, ese gen, que algunas veces pasa, ese X que va a formar a una persona XX, porque estamos hablando de un varón y de un espermatozoide que llevaría un X, tendría características masculinas, porque lleva parte o todo el SRY. ¿Verdad? Esa es una de las situaciones que se puede dar en las cuales una persona que es XX pueda tener características masculinas. Pero también el Y que pasó el SRY se quedó sin SRY, sin ese gen. Si ese espermatozoide al que va a ir ese Y sin SRY fertiliza un óvulo, no va a tener el factor que le va a dar la masculinidad. Y por lo tanto, aunque sea XY, sus características van a ser femeninas. Entonces, a esas situaciones le llamamos trastornos de la diferenciación sexual y son problemas bastante serios, no son mortales, no son graves, la gente no se muere por eso, pero sí son muy incómodos, son muy molestos, afecta mucho la vida y el impacto, sobre todo cuando la persona ya tiene conciencia de lo que le está pasando, ¿verdad? Porque cuando son bebés no es tan importante. Pero sí de cara a su vida futura. Y la mayoría de estas personas tienen problemas de fertilidad, son infértiles, no se pueden embarazar, entonces tienen que tomar decisiones respecto a los cambios que harán en su cuerpo para satisfacer sus necesidades sexuales. ¿Qué dice la literatura, doctor, a nivel mundial y a nivel local? Me imagino que obviamente lo mundial tiene que ver con lo local, sobre estos trastornos, de cada cuánto nacido sale un niño con este trastorno de la diferenciación sexual. Bueno, de los miles y miles que nacen. Bueno, como te decía, trastornos de diferenciación sexual es un concepto amplio que abarca varias condiciones. Oh, ya, sí. Por ejemplo, hay una de la que no hemos hablado que se llama hiperplasia suprarrenal congénita. Es un problema que es uno de los más frecuentes trastornos de la diferenciación sexual. Tiene una prevalencia de 1 en 5.000, en 7.000 nacidos, o sea, es algo relativamente hiperplasia, frecuente. Disculpe, ¿hiperplasia? Suprarrenal congénita. Suprarrenal es una glándula que, como su nombre lo dice, está ubicada encima del riñón, arribita del riñón. Hiperplasia se refiere a que las células proliferan demasiado y congénita, pues que ya nacen con ese problema.
Este problema de hiperplasia, que es uno de los más frecuentes, puede darse en varones o en mujeres. Pero el impacto es más grave en las mujeres, porque el problema que hace esta enfermedad es que hace que el clítoris crezca mucho, que los labios mayores se fusionen y pueden incluso hasta tomar la coloración y la característica del escroto, de la bolsa donde están los testículos del varón, que es rugosa, y parecer cuando nace un varón, pero realmente es una niña, ¿verdad? Entonces, también de igual manera, es una condición que tiene un impacto muy grande. Son personas que tienen que atenderse toda la vida. Las atendemos en genética desde el punto de vista diagnóstico principalmente, pero el tratamiento generalmente lo hacen los endocrinólogos pediatras. Yeah. Los endocrinólogos pediatras se especializan para atender este tipo de situaciones. Los genetistas lo podemos atender, pero en nuestro medio, en nuestro país, en nuestro hospital, esa responsabilidad recae en los endocrinólogos pediatras. En Nicaragua, hablando de estos casos específicos, ¿se han encontrado, usted que es un experto en la genética, doctor, anteriormente, pues en gobiernos anteriores, no sé cómo estábamos respecto al desarrollo de la genética, pero dado el buen gobierno que preside el comandante Daniel, se ha interesado también en este tema? Incluso abordábamos la vez pasada de que está el laboratorio de citogenética, donde ustedes hacen pruebas de cariotipo. ¿Cómo estamos en este aspecto de estos síndromes o estos trastornos que usted habla, doctor, en nuestra población? El impacto más grande en esta nueva etapa de la revolución es la implementación y la realización de los estudios de cariotipo en el Hospital La Mascota, porque anteriormente se diagnosticaban clínicamente, se sospechaban, pero no teníamos la posibilidad de hacer el cariotipo. Y eso es una gran limitación en todas estas condiciones de las que estamos hablando hoy. Entonces, eso marca una diferencia fundamental en el manejo. ¿Todavía nos falta? Sí, nos faltaría poder hacer algunos estudios que le llamamos moleculares en algunos casos. Por ejemplo, el síndrome de insensibilidad androgénica, que es parte de lo que más interesaba abordar el día de hoy, es un problema que se presenta en personas que tienen, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, X y Y. Tienen su gen SRY, pero aquí viene una situación interesante. En el varón, cuando está en desarrollo, en esas primeras, a partir de la novena semana, después que pasaron esas 8 semanas de indiferenciación, el gen SRY estimula al testículo del feto para que produzca dos hormonas. Una que se llama testosterona, que es la hormona masculina más importante, y otra que se llama hormona inhibidora de estructuras müllerianas. Qué nombre largo. Sí, es un nombre que a veces hay nombres un poco complicados en esto. Pero bueno, estamos tratando de hacerlo lo más sencillo para que la población lo comprenda. Entonces, toditas las hormonas de nuestro cuerpo, las de la tiroides, las que produce el páncreas, la insulina, toditas las hormonas, para poder funcionar, se tienen que unir a un receptor en la célula. Es decir, la hormona viene y se pega al receptor de la célula para poder hacer el efecto que se requiere. Si ese receptor no funciona o funciona mal o no está, la hormona no va a poder hacer su trabajo. Pues un problema de esto se presenta en esta condición. La insensibilidad, por eso se llama insensibilidad androgénica. Androgénico se refiere a la testosterona. Entonces, la testosterona no encuentra al receptor para unirse a la célula. Entonces, aunque la persona tenga testosterona por montón, esa testosterona no le sirve
porque no puede unirse al receptor para poder hacer el efecto en la célula. Entonces, la insensibilidad androgénica es una mutación en un gen que es que lo que se encarga es de producir ese receptor. Digamos, yo tengo la mano así porque me estoy imaginando al receptor, ¿verdad? Imagínense el receptor, no sé si me puede enfocar para mostrarlo. Ahí los camarógrafos. Ok, entonces. El detalle de la mano del doctor. La mano está así porque yo lo veo como un receptor al que la hormona se va a unir. Entonces, si este receptor, que hay un gen que hace que se forme así como tengo yo la mano, está alterado, está mutado, y el receptor se formó así, más delgadito, o pongámoslo así, pues, entonces la hormona no se va a poder unir. Y eso no va a hacer que la persona parezca varón y se queda como mujer, aunque tenga XY, aunque tenga el SRY normal. Tiene rasgos femeninos, o sea, tiene un rostro femenino, un ojo más fino, una nariz más fina. Sí, porque la testosterona, ella, si le haces un examen en testosterona, digo ella porque generalmente la conducta que los padres ya empiezan a tratar es femenina, ¿verdad? Porque aquí hay una cosa importante. Cuando nosotros atendemos a un bebé o a una bebé que acaba de nacer y nosotros le decimos a los papás, mire, es que no sabemos si es varón o es mujer, vamos a tener que hacerle unos exámenes. Y esos exámenes no tienen que ser estando hospitalizada, porque además no es nada de gravedad, se van a su casa. Y desde que ellos van saliendo, ellos ya decidieron si es varón o es mujer. Le digamos lo que nosotros le digamos. ¿Por qué? Porque ellos van a llegar a su barrio y la gente les va a decir, ¿y qué fue? ¿Y qué tuvo? Ya. ¿Verdad? Entonces, lo que dicta la sociedad. Uno no puede decir a alguien, sí, es que no sabemos si es varón o es mujer porque van a hacerle unos exámenes y esto y el otro. Eso sería agarrar a esa persona y condenarla para toda la vida, porque ahí en el barrio todo el mundo se va a dar cuenta por todas las generaciones lo que le pasó. Entonces la gente ya dice, es varón o es mujer, y después se verá, ¿verdad? Y eso nos toca. Es algo que se queda en familia, se queda en la familia. Sí, y con el médico, pues, ¿verdad? Porque entonces, en casos de insensibilidad androgénica, el fenotipo, generalmente, las características, cuando digo el fenotipo, es las características, son femeninas. Solo que, por ejemplo, tienen una vagina muy corta. Muchas veces las relaciones sexuales, cuando ya están en edad de tenerla, son dolorosas. No tienen ovario. No menstruan. No menstruan. Obviamente no va a salir embarazada. No va a salir embarazada. A esa altura del campeonato, porque esto se detecta muchas veces ya tarde, no vas a cambiar de sexo. Generalmente se prefiere dejarla femenina. Y lo que se hace es hacer una reconstrucción vaginal. Este tipo de cirugía también, afortunadamente, se están realizando en el Hospital Berta Calderón. Hay un equipo se llama un ginecólogo urólogo, o uroginecólogo le dicen también. Interesante. Que junto con cirujanos plásticos hacen las operaciones para hacer una vagina que pueda permitir tener relaciones sin dolor, pero obviamente la persona sabe que no puede tener hijos. Interesante todo lo que se está haciendo, ¿eh? Y nosotros los que estamos del otro lado no sabemos. Sí, muchas cosas no se saben, así es, de todo lo que se hace. Pues ya, por ejemplo, en el Berta Calderón estamos preparando condiciones para hacer operaciones en cuanto a los niños nazcan, que nacen con malformaciones. Me imagino que es más sencillo, menos complicado ya que en adulta. Sí, no, pero yo te estoy hablando de que el niño nace, se atendió la cesárea en un quirófano y se pasa al bebé al otro quirófano donde le van a corregir algo que traía en el abdomen abierto y se le cierra. O sea, es algo. Esa sería materno-fetal. Así. Esa es la materno-fetal. Y el doctor Pavón también ya está trabajando
y entrenándose en cirugía fetal, en poder hacer operaciones dentro del útero, antes de que los niños nazcan, para mejorarles condiciones y mejorar sobrevida. Ok, doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este interesante tema: trastorno de la diferenciación sexual. Tenemos como invitado al doctor Gerardo Mejía, un especialista reconocido en genética y que, gracias a Dios, pues cuenta el Ministerio de Salud y, por supuesto, nuestra Nicaragua con él. Ya regresamos, usted no le cambie de canal. Personas infectadas pueden que no muestren ningún tipo de síntomas, mientras en otros los síntomas pueden ser de fatales a graves. ¿Cómo se propaga el coronavirus? Por contacto con personas infectadas o superficies contaminadas, a través del aire, al toser o estornudar, tocarse la nariz, boca u ojos después de estar en contacto con superficies contaminadas, sin antes lavarse las manos. ¿Cómo prevenir el contagio? 1. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o alcohol en gel. 2. Cubrirse al toser o estornudar. Taparse con el codo flexionado o con un pañuelo, que posteriormente debe descartarse y lavarse las manos. 3. Recurrir al médico ante la aparición de fiebre, tos y dificultad para respirar. Y 4. Evitar lugares concurridos y cerrados. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos tocando un tema muy interesante, como son los trastornos de la diferenciación sexual. Tenemos como invitado al doctor Gerardo Mejía, un genetista muy reconocido en nuestro país y que, gracias a Dios, lo tenemos en nuestro Ministerio de Salud. Doctor, hablábamos del síndrome de la insensibilidad adrenogenética, que usted decía que es una persona que tiene una genética de varón, pero también tiene rasgo femenino, porque él es intolerante al andrógeno, que es la célula, la hormona masculina.
Tiene rasgos, su cara es femenina. Sí, lo que pasa es que los rasgos, el tener barba, el tener bigote, el tener la textura que tiene un varón, la forma del cuerpo, el que las mujeres tengan la forma típica, la acumulación de grasa variable, todas esas cosas las dan las hormonas o influyen las hormonas en eso. Entonces, al no funcionar la testosterona, la persona no se va a masculinizar, aunque la ande circulando en sangre, porque, insisto, ¿verdad? Si hacemos un examen de sangre, la testosterona va a estar elevadita en sangre, pero no actúa. Entonces, no ejerce el efecto de masculinización que debe tener. Ya. Ahora, ¿cómo es la reacción? No sé si se ha tocado con casos, doctor, de niños que se desarrollan, tienen este síndrome de el síndrome de insensibilidad androgénica. ¿Cuál es la reacción que ellos tienen al saber que genéticamente son hombres, pero son su cuerpo es intolerante al andrógeno? Bueno, tenemos más experiencia con hiperplasia suprarrenal congénita, que es más frecuente, ¿verdad? Con insensibilidad androgénica son muy pocos. Pero igual, el tema viene a ser más o menos parecido, porque en el caso de la hiperplasia, algunas veces, como les decía, el niño ya puede nacer, o la niña, perdón, la niña puede nacer como que fuera un varón externamente, solo que no se le tocan testículos porque no tiene testículos. Entonces, hay una condición en pediatría que se llama criptorquidia. Criptorquidia bilateral es la falta de la ausencia de los testículos en la bolsa escrotal. Cuando el niño nace, uno puede ver los testículos y tocarlos en la bolsita, el varón. Pero si no los tiene y tiene pene, pensamos que los testículos quedaron arriba. Y hay que buscarlo por ultrasonido, pero no es tan fácil. Resonancia magnética también es otra alternativa. Pero también es una posibilidad que sean niñas que se masculinizaron y que por esa razón no vemos testículos en la bolsa y que por esa razón tienen como una especie de pene. Entonces, la familia cuando ve eso, obviamente dicen, es varón. Y le ponen su nombre de varón y lo inscriben como varón. Ya nos ha tocado casos en los que ya están inscritos y con el resultado del examen le decimos, mire, no es varón, es mujer. Uh-huh. Entonces la familia generalmente, porque estos casos de hiperplasia por lo general son a edades tempranas, los que deciden son los padres. Hay todo un movimiento a nivel mundial de gente que dice que no se les debe hacer nada, dejarlos hasta que la persona tenga cierto su criterio. Y que ellos decidan qué van a hacer. Pero es una situación también difícil para los padres, pues decir, bueno, voy a esperar hasta que ya. Igual un hijo te puede reclamar por qué no hiciste algo, ¿verdad? Así como te puede reclamar que le hiciste algo, te puede decir que no le hiciste lo que él quería. Es una situación que no es tan sencilla. Ahora, en el caso de insensibilidad androgénica, ocurre que no están chiquitos, entonces ya son más grandes. Aquí, digamos, el impacto pues también es grande, hay que darles la noticia, hay que manejarlo. Generalmente estas personas no tienen afectación intelectual, es decir, están conscientes de todo lo que se les va a explicar y les va a pasar. Y la mayoría opta por quedarse de sexo femenino, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los gustos, algo muy importante. Algunos amigos televidentes se estarán preguntando que si es un varón con síndrome de insensibilidad androgénica, tiene su rasgo físico de una mujer, tiene sus testículos no bajaron, ¿verdad? ¿Cuál sería su opción sexual o su gusto? Si tiene un cuerpo de mujer, pero tiene genéticamente es un hombre. Bueno, el tema del gusto o la opción sexual es un poco más complejo. Porque nosotros vemos personas que tienen todo completito, varones o mujeres, y su opción sexual es homosexual, ¿verdad? Sí, varón con varón, mujer con mujer. Entonces, no es tan simple. Estas personas quizás un poco se ven forzados a tomar determinada conducta.
por ejemplo, insensibilidad androgénica, yo decía, se puede hacer o crear por cirugía una vagina que permita que ella tenga relaciones, pero de pronto la persona, la pareja, si alguien quiere formar una familia, una pareja, quizás no esté, ¿qué voy a hacer? ¿Le digo o no le digo que soy XY? El que es XY también me va a decir, hey, estoy con un hombre. Sí. Es una situación incómoda, difícil. No le digo, tal vez también estoy faltando a la ética de no decirle. No vamos a poder tener hijos, no voy a salir embarazada. Entonces, al final, vamos a ir con un médico a que nos revise y se van a dar cuenta de lo que yo ya sé. Mejor lo comunico. Entonces, a veces eso hace que la persona decida una conducta homosexual. Una mujer tal vez la puede entender mejor. Es su opción. Pueden adoptar un niño o una niña. Igual con un varón podría adoptar un niño. Aquí ya se mete otro órgano, que es el corazón, ¿verdad? No. Si se enamoró a alguien y ya está, dice, bueno, ni modo, pues esto me tocó, voy de viaje, vamos a adoptar un niño y ahí nos vamos a crear la familia así, de esa manera, ¿verdad? Lastimosamente la sociedad dicta a veces lo que tenemos, cómo debemos comportar. Así es, así es. Pero así generalmente es. Las personas no saben si tiene un problema genético como un trastorno de la diferenciación sexual, nadie sabe. Más que la familia, más que el doctor y más que la persona misma. ¿Cómo así saberlo es. Y cómo entenderlo? Son las preguntas que quedan en el aire, ¿verdad? Así y es. Que nadie la puede responder, lastimosamente. Hay otra situación que se llama síndrome de Turner. Ese es un problema cromosómico, porque ese lo diagnosticamos con el estudio de cariotipo que hacemos en la mascota. Uh-huh. Estas son personas sí que tienen unas características, son mujeres, nada más que en vez de tener los dos X, tienen uno, o el otro X, tienen un X normal y el otro X tiene una alteración, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, podríamos decir así, que no están totalmente feminizadas. Por ejemplo, son talla baja, se quedan pequeñas, chiquita. No enanitas, pero bajita, son baja, una mujer baja, como muchas que hay aquí en Nicaragua, ¿verdad? Sí, generalmente las mujeres son bajitas, casi la mayoría. Tienen algunas características en su rostro, con sus pabellones auriculares un poco bajos, el cuello un poco ancho, pueden tener alguna cardiopatía congénita, pueden tener problemas en sus riñones, de hecho todos esos estudios se los hacemos, los vemos desde que son niñas. Y generalmente, en la forma más grave, los ovarios se atrofian, es decir, no producen óvulos. Y por lo tanto, no son fértiles, ¿verdad? Entonces, esa es una condición también que la vemos con cierta frecuencia, como parte también de otra alteración de trastorno de la diferencia sexual. ¿Esas no son las que tienen más testosterona? No. No, estas no tienen prácticamente nada que ver con varón. Okay. Los estrógenos, más bien, que es la hormona femenina, están bajos porque los ovarios no producen estrógeno. Oh, yeah. Porque no funcionan. Yeah. Y otras hormonas que se llaman LH y FSH, la hormona FSH es la que estimula la formación de los folículos, que van a ser los óvulos. Como en ellas no funciona el ovario, pero la FSH, que es una hormona que se produce en el cerebro, la van a tener elevada. Entonces, todas esas valoraciones las hacemos para poder llegar a los diagnósticos y explicarles a la familia. Oye. Bueno, doctor, lastimosamente se nos acabó el tiempo y quedamos todavía... tenemos para hablar mucho sobre las enfermedades genéticas y sobre los trastornos que se presentan debido a esa genética, pues que nadie sabe si realmente va a haber ahí un déficit o una alteración al momento de formarnos. Pero gracias, doctor, por habernos explicado de la manera más sencilla y más fluida sobre estas enfermedades genéticas. Tenemos como propuesta, doctor, llegar al laboratorio de citogenética donde ustedes hacen los estudios o las pruebas de cariotipo. Excelente, bienvenido. Para que la población conozca sobre esto que hace el gobierno también para
cuestiones de la genética. Gracias, doctor Mejía. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Le invitamos a que se queden en la excelente programación del canal parlamentario. Y recuerde, amigos televidentes, que prevenir también es salud.